De nuevo por aquí con vosotros. Hoy quiero contaros una información que es muy interesante. Quiero hablaros de las cervicales. Son esas articulaciones en la espalda que son las que mueven nuestro cuello y las que sujetan nuestra cabeza y sufren mucho, muchísimo, nos dan muchos problemas. Así que si quieres saber más, bienvenido de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor. Quiromasaje El Manchego. ¡Vamos allá, adelante! Las cervicales. ¿A quién no le ha dolido alguna vez el cuello? Bien por tortícolis, bien por exceso de trabajo, por preocupaciones, etc. Son siete vértebras muy peculiares. La primera y la segunda son muy extrañas, por decirlo de alguna manera, y encajan una en otra así, como si fuese un torno o algo parecido. Y las últimas son más grandes para soportar mejor la tensión. Aparte, tienen una movilidad bastante grande, puesto que nos permiten girar el cuello hacia arriba, abajo, a la derecha. Son muy flexibles. Lo que suele ocurrir es que los músculos no están tonificados o no son lo bastante flexibles. Entonces, hoy quiero mostraros algún ejercicio y algunos puntos que nos van a ayudar a, cuando tengamos dolor, mejorarlo o simplemente a prevenir ese dolor cervical. Bueno, ahora os voy a hablar de unos sencillos ejercicios que, fijaos, con un minuto al día podemos conseguir mucha mejoría, tonificar nuestra musculatura cervical y además conseguir más flexibilidad para que funcione mejor. Bueno, estos ejercicios se llaman ejercicios post-isométricos y realmente lo que hacemos es trabajar contra resistencia. Ahora os voy a poner un ejemplo. De esta forma se hace una fuerza que se contrae en la musculatura y se relaja, contrae y relaja. Pero le vamos dando un movimiento, vamos haciendo que cada vez el movimiento sea mayor. Bueno, voy a mostraros un ejemplo. Por ejemplo, lateral. Voy a dejar mis gafas por aquí. Si yo me pongo así la mano, sujeto bien y ahora hago fuerza, mirad, en esa dirección, ahí. Y suelto. Mantengo unos segundos la fuerza y suelto, ahí. Vale. Pero puedo darle un grado mayor, o sea, puedo inclinar la cabeza un poquito más y apretar. Y suelto. Apreto, suelto. Vale, y también lo podemos hacer hacia el otro lado, o sea, inclino hacia aquí y tiro, apretando, soltando. Apreto y suelto. Este ejercicio lo podemos hacer tanto a nivel lateral como de giro, haciendo esto, por ejemplo, sujeto y tiro y relajo, así, al otro lado. También aquí, de nuestra postura, tiro y suelto. Y poniéndome las manos aquí, intento, hago fuerza para bajar mi cabeza, pero no le dejo. Hago una resistencia. Entonces, podemos ir trabajándolo poquito a poco y ya digo, con un poquito que trabajemos al día, al cabo de una semana notaremos que nuestro cuello está más flexible, más fuerte, incluso se encuentra mejor. Ahora quiero mostraros algunos de los puntos que son importantes para ayudar a mejorar nuestra zona cervical cuando nos duele. Para eso quiero mostraros aquí, vamos a ver, ahí si lo podéis ver, ahí en el dedo pulgar, esto sería nuestra columna, y ahí en el dedo pulgar se encuentran las cervicales. Bueno, entonces sería bueno masajear ahí. También hay un punto muy interesante que es este, intestino
grueso 1 creo que es. Ahí. Apretar. Y luego hay, cuando hay tortícolis, también hay una zona, el dedo corazón, la primera falange, que si se masajea bien y le damos un tironcito ahí, de tal forma que se desbloquee, nos puede ayudar a desbloquear nuestro cuello, nuestra tortícula. Ahora quiero mostraros los puntos reflejos de la cara. Normalmente de las cervicales se encuentran aquí. Como veréis, esta figura es como si fuera el cuerpo humano. Entonces justo ahí, entre el entrecejo, es donde están los puntos de las cervicales, que serían algunos de estos. Con lo cual, buscando un bolígrafo o algo con algo de punta, sería buscar el punto y el que notamos más sensibilidad o dolor se fricciona arriba y abajo. Ahí. Y con esto conseguimos ayudar a mitigar nuestro dolor de cuello. Como no, también tenemos la oreja. La aurícula refleja todos y cada uno de los puntos del cuerpo. Entonces la espalda igualmente está reflejada, como veréis, aquí. La espalda está al revés, la columna vertebral, la base sería esta, y aquí más o menos están las cervicales. Con lo cual, ahí igualmente buscaríamos un punto de mayor sensibilidad o un poquito más de dolor, y bien con algo puntiagudo o con el mismo dedo podemos hacer un pequeño masaje en nuestra oreja que nos ayuda a descargar la zona cervical. Y por último tenemos el pie. El pie, os voy a mostrar dónde está. Como veréis, la zona cervical está ahí, que tiene que ver con el pulgar. ¿Veis? Y os voy a mostrar cómo se haría el trabajo en el pie. Bueno, aquí tenéis mi pie, espero que os guste. Y aquí estaría el reflejo de las vértebras cervicales, justo aquí, que es la zona también donde suele haber lo que se llaman juanetes, con lo cual casi todo el mundo que tiene problemas cervicales suele tener juanetes. O sea, fijaos el reflejo y la sincronización que tiene el cuerpo de ciertas áreas del cuerpo. Aquí estaría la base más o menos, la columna sería esto, terminando aquí, en las cervicales. Entonces, trabajando así, con el dedo presionando, si hay algún problema, seguramente que al principio duele bastante, pero luego vas sintiendo una especie de alivio en el pie que se transmite a la zona cervical. Esto ha sido todo por hoy. Yo espero que esta información os sirva de mucho, puesto que esa es la intención, de ayudaros un poco a todos los que no podéis estar aquí, y os invito a suscribiros a mi canal. Aquí abajo, en un botoncito rojo que hay, le das y te suscribes a mi canal. También hay un gesto de así, si te ha gustado y quieres darle, incluso puedes hacer algún comentario más abajo del vídeo. ¿Vale? Pues nada, me despido hasta el próximo vídeo, que lo paséis bien y hasta la próxima. Chao.